¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy os voy a contar todo lo que no sabéis sobre el Armory Pass. Así que vamos al lío, vamos a hablar del pase de batalla. El vídeo va a ser extenso y sobre todo muy, muy informativo. Vamos a empezar con el pattern de los llaveros, chicos y chicas. Porque sí, también los llaveros tienen distintos colores, como estáis apreciando. Se supone que todos tienen la misma probabilidad de salir. Si esto cambia, os lo haré saber en los comentarios, pero nadie ha hablado que, por ejemplo, la gallina esta morada sea más difícil que la amarilla. De momento, como digo, no se sabe al respecto. Y aquí estáis viendo, por ejemplo, los llaveros de categoría roja. A partir de aquí, chicos y chicas, vamos a ver cuáles son los más caros. Lo sabremos a partir del miércoles de la semana que viene. Os recuerdo que todo lo que adquirís tiene una semana de trade lock, por lo tanto, hasta el miércoles no se sabrá qué llavero es más caro, qué pattern es el más bonito. Y como veis, hay barbaridades, ¿eh? Yo, de hecho, estaba pensando en abrir, porque mañana se viene un unboxing de llaveros, o el domingo. Estoy ahí farmeando las estrellas. Y básicamente iba a ir a por este tipo de llaveros, los de LAC, el AVP, pero creo que voy a ir por los peluches más, tío. Me llaman muchísimo más la atención. Pero es que en los de las armas tienen los cuchillos, tío. Pero es que vais a flipar. Ahora el de la madera me... Pero hay uno que es como un rubí, zafiro. Me parece que están justo al final. Mira, ahí lo tenemos. Estos son los de las armas. Lo dicho, a mí personalmente, fijaros que los muñequitos me parecían feos de cojones, pero les estoy pillando un poquito más de cariño. ¿O es que los estoy viendo puestos en más skins? Yo creo que la gente los ha tanqueado más. Fijaros en esto, ¿eh? Fijaros en esto. No sé si habrá alguno más llamativo que otro, pero lo de que todos los llaveros tengan pattern me llama muchísimo la atención. Este es el único llavero que tengo. Me ha tocado la pistolita morada. Y sin más, si este es el de los calzoncillos. Bueno, siguiendo con los patterns, chicos y chicas, aquí os voy a enseñar los mejores, tanto para la Deagle como para la Five-7, ¿vale? En este caso, chicos y chicas, el mejor pattern para la Deagle, como estáis viendo, es el 490, ya que tiene un 91,23% de azul. Luego le sigue el 148, 69 y 704. En este caso, de doradito, tenemos el máximo, es el 162, con 63,57%. Y a partir de ahí estaréis viendo los cuatro más llamativos. En este caso, chicos y chicas, os voy a dejar una página en la descripción para que busquéis vuestro pattern a ver cuánto azul tiene, ¿vale? Y una cosa muy importante también, si os toca una Deagle Blue Gem, no creáis que habéis ganado una skin de miles y miles de euros. Lo explico aquí. Básicamente hay ya 165 Deagles que son consideradas Blue Gems en el mercado. Eso es un 8,3% de todas las Deagles que han salido. Por lo tanto, chicos y chicas, la Deagle más o menos te cuesta unos 10 dólares, ya que son 25 estrellas, pues básicamente es una skin que se considera rondará los 150 dólares. Así que, por lo tanto, lo dicho, con el tema de la Deagle, no os vengáis muy arriba. Vamos ahora con la Five-7, chicos y chicas. Básicamente la mejor skin que te puede salir es el Pattern 904, con 78,94% de azul, y luego le sigue el 148, 704 y 948. Y al igual que con la Deagle, os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis ver qué pattern es el vuestro y cuánto azul tiene. Una cosa también muy importante acerca de las colecciones, y es que no hay armas grises. Normalmente en las skins de colección hay una categoría que son armas de mierda, y básicamente esas la han quitado. ¿Qué es lo bueno de esto? Que las probabilidades de conseguir, por ejemplo, la M41S FADE son más altas. Normalmente sería una entre 4.000, pero en estas colecciones, chicos y chicas, las probabilidades son una entre 700. Por lo tanto, es más fácil conseguir el AK de Overpass, el AVP y la M41S FADE. Muchos os estaréis preguntando, Black, entonces al ser más fácil, habrá muchísimas más M41S. De hecho, ahora os voy a enseñar la cantidad de todas las skins, ¿vale? Y la respuesta no se sabe. ¿Por qué motivo? Porque en antiguas colecciones era más difícil de conseguir, pero tú podías gastarte dinero, 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 que podías conseguir estrellas. En ese pase de batalla, las estrellas se consiguen con tiempo de juego. Por lo tanto, sí, es más fácil ahora, pero creo que no habrá tantas tiradas, porque la gente no jugará
tanto. Hay gente millonaria que se gasta cientos de miles de euros y ahora no es el caso. Ahora son horas que tienen que dedicar al juego. Veremos cómo avanza esto, chicos y chicas, pero Tarifa ha compartido esa información y es que en CS Float han aparecido ya 122 M41S FADES, 23 AKs Overpass y solo 4 AVPs. Cuidado con el AVP porque cuando termine el pase de batalla a lo mejor es la skin más valorada por el tema de que hay muy muy poquitas. Respecto a la Deagle, como veis hay 1894, la gran mayoría de vosotros estáis canjeando las estrellas por este arma y de la nueva caja 49 M4s y 36 Glocks. El caso es que cuando salgan ya las cajas a la venta el miércoles de la semana que viene, esto se disparará, al menos como digo, en las skins de la caja. Y siguiendo, chicos y chicas, con una duda que tenéis. Vale, Black, completo los pases. ¿Qué es lo que ocurre? Pues básicamente, chicos y chicas, te saldrá ese mensajito, le das a OK y para conseguir más estrellas te tienes que comprar otro pase. Porque había mucha gente que decía, no, cuando completes las 40 estrellas no podré conseguir más. Sí, pero evidentemente pagando, porque Valve ya sabemos cómo son. Y por último, y con esto acabamos el vídeo del día de hoy, chicos y chicas, Gabe Follower ha hecho una filtración acerca de ese pase de batalla que iba a ser operación. Vamos a ver lo que dice. Los desarrolladores de Counter-Strike 2 han pospuesto parte del contenido que no estaba preparado. En adición a los stickers, llaveros y skins, se supone que iba a haber un nuevo, una nueva cápsula de parches de agentes y también rotación de mapas con algunos mapas de la comunidad y mapas oficiales. Iba a haber más contenido que no fuera pay to win, ¿no? Como el que ha subido con ese pase de batalla, y daré más información en el próximo vídeo. Así que chicos y chicas, en unos días os subiré un vídeo con la traducción de todo lo que iba a haber venido con este pase. Y nada más, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que os haya resultado informativo. Si tenéis alguna duda de este pase de batalla, hacedmelo saber en los comentarios y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!